cócteles Molotov y piedras. Las protestas dejan al menos 10 personas detenidas. Faltan medicamentos en las farmacias, entre ellos antibióticos, muy difíciles de encontrar. Se aprecian los vacíos en las estanterías. ¿Los motivos? Bueno, hay escasez de materiales para elaborar los envases y estamos en un momento de pico de enfermedades respiratorias que además han aumentado porque la pandemia ha debilitado bastante nuestras defensas. Trini sabe que tiene un tesoro en sus manos, amoxicilina para niños. Tres farmacias que estuve no lo tenían, me decían que no lo tenían y me tuve que buscar la vida. Estaba buscando amoxicilina para una niña de 8 años, ¿tenéis? En este momento no. Encontró a 60 kilómetros de casa. En una farmacia de casualidad la tenían porque la tenían en stock. Es prácticamente imposible hacerse con una. Así aparece en la página de la Agencia Española del Medicamento, con problemas de suministro. No sabemos cuánto va a durar el desabastecimiento ni si lo vamos a poder tener. Es el hueco de la amoxicilina. Ni uno hay ya. Pero el problema es generalizado, faltan muchos medicamentos, aseguran, antibióticos, inhaladores o antiinflamatorios. Nos afecta fundamentalmente cuando se trata de medicamentos que no tienen una sustitución posible. Todo esto son desabastecimientos, todos los huecos que ves. ¿Y por qué? Primero, porque ahora mismo hay un pico de enfermedades respiratorias, sobre todo en niños, y hay que sumarle un sistema inmunitario más débil tras quitarnos las mascarillas. Segundo, faltan materiales de envasado. El cartón, el aluminio que llevan los blisters, los frascos, todo eso forma parte del medicamento. Y tercero, los precios de los medicamentos están muy bajos y con tanta demanda las industrias prefieren vender fuera. Para aliviar ese desabastecimiento, las farmacias piden poder hacer sustituciones, un jarabe por un sobre o una cápsula por un comprimido. Y también han creado PharmaHelp, una plataforma para conectar las 22.000 farmacias españolas y encontrar fácilmente los medicamentos. Tres veces más parados mayores de 55 años en poco más de 10 años. Son los datos que arroja el mercado laboral español.